Azcón. Hola Tons fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitón y aquí les digo una video review. Bueno, hoy tenemos una figura que he estado aplazando la review bastante tiempo porque realmente no encontraba cuándo hacerla, pero hoy le tocó a esta figura, así que vamos a empezar con la revisión. Primero decirles que es la primera figura que revisamos de esta compañía, que es Tanaka. Digo esto muchas veces últimamente, pero es que nada más hacen que salir compañías nuevas, ya sean de terceras compañías, terceras compañías oficiales, por así decirlo, o sea, compañías que no copian nada, tienen su propio diseño, o bien sean figuras KO como esta, que simplemente copiaron el diseño de Lambor pieza por pieza, como van a ver ustedes a lo largo de esta review. Algunas cosas no son exactamente iguales, pero la mayoría, en su inmensa mayoría, sí que son bastante parecidas. Bueno, decirles que la figura es impresionantemente grande, es una auténtica barbaridad de figura, una escala 1.18. Y no sé, nada más solamente viendo la caja ya ustedes tienen que imaginarse la diferente tamaño que va a haber. Me río porque es que realmente es una barbaridad. Ustedes el frontal de la caja, porque realmente la figura dentro viene bastante viene puesta igual. En el plástico interior vienen todas las piezas prácticamente iguales que vendrían en el original. Entonces ya digo que la figura va a ser enorme. Bueno, vean ustedes la diferencia de tamaño por delante, por los lados, que ven ustedes que aún es más abrumadora si cabe, porque es bastante más ancho, y por la parte trasera, que es una caja bastante parecida a la original. Lo único que en esta ven ustedes que está todo en perfecto inglés, cuando en esta está todo en japonés. Decirles que la caja vino bastante perjudicada, ven ustedes como se abre sola alguna vez, ven ustedes esta parte, y es que los chinos o no sé, o la gente de correos o no sé quién tendrá la culpa, no cuida mucho los paquetes últimamente. Ven ustedes que esta es una imagen real de la figura, no tiene el símbolo Autobot. Esta también es una imagen real de la figura, ven ustedes que no tiene el símbolo Autobot. Parece real, le digo, porque no parece que tenga esta pieza negra, que ese sí que tendría. Parece que sea una imagen real de la figura. Ven ustedes aquí, tienen más imágenes de la figura. Y ven ustedes aquí cómo esta imagen también es de la figura sin el símbolo Autobot, y da que pensar, ahora viendo por ejemplo como TGTrat tampoco tiene el símbolo Autobot, aunque recuerde que el símbolo TGTrat era una pegatina, se podía poner o no, da que pensar que van a sacar todos los modelos que ha sacado Takara, o por eso parece que se vean ustedes muchos más modelos pronto. Eso se supone que, viendo esa foto, se supone que van a sacar los demás modelos, porque en este, en cambio, pusieron el modo trailer. Pero ya os digo que es una caja bastante, bastante grande. Por la parte delantera, ven ustedes también, es lo que les decía, es que no sé si van a apreciar ustedes, pero ven ustedes como ese esa pieza negra que lleva dando la vuelta a los focos, que aquí sí que se aprecia, aquí por ejemplo no se aprecia, así que sí queda que pensar que puede que sea una imagen real de la figura y no hayan utilizado el mismo modelo, simplemente quitando el símbolo Autobot. Ven ustedes como también se ven ustedes que una de las cosas que trae esta figura es que trae trae focos LED, también tiene las armas LED, y aquí lo dejan bien claro. Ven ustedes también que tiene un accesorio de una cabeza extra, y ya cambiaron las partes, por ejemplo, Automotive Stoke Warrior, no pueden adaptar Transformers Masterpiece porque no pueden utilizar esos detalles, aunque sí que se atrevieron con el nombre Lambor y MPF-12, que es prácticamente lo mismo que MP-12. Entonces sí que algunas cosas las copiaron más o menos, pero otras no las copiaron. Aunque decirles que aquí no se atreve a poner Masterpiece, pero si ustedes van a la parte de arriba, aquí sí que no tienen ningún pudor. Ustedes pusieron Masterpiece sin ningún problema. Y los laterales de la caja, vean ustedes que son prácticamente, lo que pasa es que están al contrario, pero son prácticamente, vean ustedes como el lateral que le correspondía, en vez del modo al robot, este modo alterno, y en este otro lateral está justo, ahora están cambiando los laterales, pero digo que es una caja bastante, una copia bastante buena. Lo que pasa es que vean ustedes que aquí tampoco
tampoco viene nada en el Simbo Oficial Lamborghini, ni ningún, ni una recomendación. Bueno, dije que es una copia bastante buena, más que una copia bastante buena, una copia bastante atrevida de la caja, porque poniendo su nombre de Tanaka, copiaron bastante, bastante la caja, la atrevieron bastante. Bueno, una vez que abrimos las cajas, la presentación es exactamente igual, el doble plástico exactamente igual que la que traía el original. Vamos a quitar la caja por aquí, que no nos moleste. Vean ustedes que es que ahora cuando saque el otro lo van a ver ustedes la diferencia. Es que realmente es una barbaridad la diferencia de un modelo a otro. Normalmente son ustedes que la versión Oversize son una escala, posiblemente pase de escala de Rusia Voyager a Líder, pero es que en este caso es una diferencia de 2 o quizás 3 escalas, es prácticamente más grande que el MP10, así que es una diferencia de escala bastante. Ven ustedes como la composición de la caja es parecida. Ustedes traen los pile drivers que este no traía, que venían con la versión exclusiva de Amazon, creo que era, bueno, en Amazon Japan. Pero ven ustedes, las armas tienen que cambiar la posición de las armas, pues ven aquí estos pile drivers negros, los que vienen con la figura, pero ya la composición de la caja es bastante, bastante parecida. Es de doble plástico para que no se caiga nada. Bueno, en cuanto al manual, no trae tarjeta Masterpiece, desgraciadamente, que es, no sé, siempre hemos puesto ese accesorio, pero tampoco es que sea un accesorio imprescindible. Prefiero los LEDs que lleva los focos, por ejemplo. Pero ven ustedes, también el manual es... No sé si van a coger los dos, es igual de grande prácticamente y es bastante parecido. Ven ustedes que en el oficial, ustedes prácticamente está copiado todo, pero sí que le pusieron los extras que ya está en esta versión. Ven ustedes que todo el capó y todo esta parte del alerón trasero, no recuerdo si sí exactamente, están hechos de metal, y aquí lo pone. Ven ustedes también que aquí pone que tiene efectos de luz y dónde encenderlos, cuando aquí solo sale la imagen de la figura, aunque sí que sean las características en tanto en uno como en otro. Esta parte sí que es prácticamente igual, ven ustedes esta parte, pero en esta también ven ustedes que aprovecharon para poner que sus manos son completamente articuladas, lo cual es una grandísima, grandísima noticia. Pero ustedes que copiaron prácticamente todo, aunque lo pusieron todo en inglés, en contrario que Takara, que lo viene en japonés, copiaron prácticamente todo, pero sí que metieron sus propias fotos con todos los extras de esta figura. Y vean ustedes que aquí también hicieron una copia de lo que son las diferentes piezas de que trae la figura. Ven ustedes, en cambio aquí prende todo igual, ven ustedes que se ponen las piezas iguales, pero aquí en cambio le pone el arma, ven ustedes que aquí sale una imagen de Lambo con el arma y aquí en cambio sale como el arma tiene su luz y le pone la batería. O sea, aquí le iba a pasar lo mismo. Aquí pone el lanzamisiles con una foto de Lambo y aquí en cambio ustedes que ponen cómo encender en la posición de las baterías y cómo encender lanzamisiles. Y aquí esta parte ya es igual y aquí abajo también prácticamente es igual. Pero ya digo que tuvo una buena idea Tanaka, porque cogieron lo que más les interesaba de instrucciones y las copiaron a su antojo metiendo su propia publicidad. Y por la parte trasera, es que no voy a la fumada en la vuelta, por la puerta trasera, a ver si podemos poner lo que se vea. Ven ustedes que las instrucciones son prácticamente iguales unas que otras, no hay diferencia, eso sí que lo copiaron. Ya como siempre pusieron sus propias nombres y quitaron algunas cosas, pero sí que es prácticamente igual y también viene todo en perfecto inglés. Así que bueno, vamos a ver el modo alterno. Creo que no hace falta decirlo porque realmente salta a la vista, pero esta figura, este Lambo de Tanaka es simplemente mastodóntico, es una escala realmente increíble. Bueno, decirles que aproximadamente los Masterpiece como Lambo o el MP10 están en una escala aproximada de 1.32. Luego están los Alternators, que están en una escala aproximada de 1.24. Y en cambio, este está en una increíble escala de 1.18. Realmente no está a escala con ningún transforme que
prácticamente haya salido a la venta. Así ahora de así de memoria no se me ocurre nada tan sumamente grande para estar a escala con esta figura, ya que es realmente descomunal. Tanto es así que realmente no está a escala ni siquiera con el MPP-10. Porque ven ustedes, Lambor y el MPP-10. Ven ustedes que las ruedas son prácticamente igual de grandes unas que las otras, más o menos. Las del MPP-10 pueden ser un poco más grandes, pero muy poco. Entonces yo digo que es que ni siquiera con esta figura, con el MPP-10, que es realmente impresionante, ven ustedes, sí que es igual de largo. Es igual de largo, es una escala realmente brutal. No había visto nada parecido jamás a esta escala. Es realmente una barbaridad. Por delante no se aprecia tanto, pero es que por detrás es más ancho que el MPP-10. Por delante una sensación, porque la gabina realmente parece, lo hace ver como más ancho, pero yo, por detrás es que es incluso más ancho que el MPP-10. Es una auténtica burrada esta figura. Y con respecto al MP10, pues tenemos tres cuartos de lo mismo. Vean ustedes, es que es mucho más grande, es realmente enorme. Vean ustedes, más largo, es más ancho, es casi igual, no igual de alto, pero se lleva muy poco. Y eso que esto es una gabina de un camión. Ya digo que la diferencia de tamaño es abismal y no había visto nunca nada parecido a esto. Es realmente una barbaridad. Y con el Lambo original, pues ya ni les cuento. Son ustedes, juguen ustedes mismos la diferencia de tamaños. Pues si con el otro se veía grande, con este ya se ve completamente desproporcionado, completamente enorme. Así que es una figura que mucha gente no la comprará simplemente porque no está a escala con nada que puedan tener en su colección. Entonces mucha gente no la comprará simplemente por ese detalle. Pero es que a mí estas rarezas me gustan mucho. Y los Transformers, cuanto más grandes, sinceramente, para mi gusto, mejor. Siempre que tengan una buena estabilidad y una buena posibilidad. Pero ya digo que figuras como esta, ojalá sacaran todos los días una para poder comprarlas. Ven ustedes que el tamaño es realmente abismal. Es una comparativa de tamaño realmente abismal. Bueno, vamos a compararla con este Lambor. Y quiero que vean que realmente tiene todos los detalles que tenían los anteriores KO. Me refiero a los detalles que el original no tiene. Ven ustedes, empezamos por la parte delantera. Por supuesto, no tiene el símbolo de Autobots, que eso era lógico. El símbolo de Lamborghini está algo más definido que el original, pero porque es más grande, pero es prácticamente igual. Y no tiene esa pequeña raya negra que tienen los faros. Vean ustedes, alrededor de todo el faro, ven ustedes que tiene una pequeña raya negra, y el KO no lo tienen, aunque realmente eso importa poco, porque ahora son ustedes que la versión supuestamente perfecta de esta figura, que es Showa, acuérdate, 100%, tiene los faros tapados. De verdad, es una vergüenza que para un detalle bueno que tiene la figura, que es tener estos faros tan lúcidos, tan bonitos, se lo hayan tapado. Yo respeto mucho la gente que quiera figuras iguales que el anime, pero eso ya es pasarse. Vean ustedes, por la parte delantera es realmente también es igual. Vean, tiene la parte de matrícula, tiene esa especie de luces, las rejillas, la parte de abajo está completamente igual esculpida. Si lo ponemos uno sobre el otro, vean ustedes a ver cómo podemos sujetarlo sin que se caiga y que se vean todos los detalles. Vean ustedes que es prácticamente igual. Decirles que la diferencia más clara en este sentido es que esa parte que aquí está simplemente pintada, es intermitente, es translúcido. Entonces no es que sea una barbaridad, pero cuando ustedes se enciendan estos LEDs sí que tendrá algo de luz. Tendrá algo de luz porque se comunica por la parte de abajo. Luego se lo enseñaré. No es algo que se aprecie muy bien, sobre todo con las luces encendidas, con los fuegos que tengo de aquí puestos, pero sí que se aprecia. Vean ustedes, las ruedas son exactamente iguales, las llantas muy muy bonitas. Este no tiene ruedas de goma, este por supuesto sí que tiene ruedas de goma, tal y como debían de traer todos los Transformers Masterpiece, y tal como trae el MP10, que es una vergüenza que esta figura le quitaran las ruedas de goma, porque era un extra muy muy bueno. Me da igual que diga que la gente se degradan con el tiempo, pueden pasar miles de años hasta que se degrade una rueda de esa. No lo he tontería como una casa. Por la parte trasera ven ustedes que tiene un poco más de decorado, esta luz se atrevieron a darle forma, darle relieve, y esta es plana, pero eso simplemente por la diferencia de tamaño. No es que el
el original sea peor en ese aspecto. Es que en el tamaño que tiene el original no cogen esos detalles. Es muy simple. ¿No crees que esta pieza también está decorada de forma diferente? Que esta está lisa y esta no, pero son muy pequeños detalles. ¿No crees? El detalle principal es que en el original pone Countach y en el KO pone Countach, como todos los buenos KO, que todos traen lo mismo. Vean ustedes, pero es prácticamente son iguales. Por la parte de arriba también son iguales, misma decoración, prácticamente no hay diferencias la decoración. Si acaso vean ustedes en la parte del parabrisas, aunque siendo fijo parece que está algo, a ver cómo podemos verlo, es una hachura realmente muy grande, ¿eh? El parabrisas está, parece que algo mejor decorado, pero son, es simplemente el hecho de que es más grande y ven ustedes que está algo más definido, pero son ni mi idea de pegar detalles que, a pesar de jugar a favor del caos, yo no lo veo un defecto del original, ni mucho menos. Y por la parte de abajo ven ustedes que son también prácticamente iguales, todas las piezas están puestas en una posición parecida y los dos están hechos en China, por cierto. Y ven ustedes también, que quiero que vean ustedes, que el decorado de las ruedas no es igual. Estos son neumáticos completamente decorados, cuando estos apenas se ven dos rayitas en los lados y son prácticamente lisos. Ven ustedes, los neumáticos del KO mucho mejor. Por supuesto, este rueda bien y el KO, por supuesto, rueda igual de bien. ¿Acaso mejor? Porque tiene los neumáticos de goma. Yo digo, una gozada de figura en todos los aspectos. Me encanta que sean los transformers tan grandes, que le diga. Me gusta mucho, ya digo que son muy, muy, muy similares las dos piezas. Decirles que las partes de metal que lleva este, ya lo vieron en la caja, son, bueno, instrucciones más bien, son todo esto que hace que se note realmente pesado, todo lo del parte delantera del capó, y también los alerones, y no lleva más partes de metal, pero así una figura realmente muy pesada. Por ejemplo, en ustedes que el MP10 es igual de gran prácticamente, y yo diría que son, este incluso a lo mejor se puede sentir algo más pesado en la mano. Es realmente una figura muy, muy pesada. Le vense a las armas, porque quiero que vean ustedes el efecto que hace las armas también, y cómo son exactamente iguales y cómo se pueden colocar en el modo alterno. Ven ustedes que las armas, por supuesto una es más grande que la otra, son prácticamente iguales. Ven ustedes que tienen aquí el botón para poder accionar el LED y también el sitio para poner las baterías. Ven ustedes que tiene, es un LED muy, muy potente. Ten cuidado con sus hijos. Si le regalan esta figura a sus hijos, ten cuidado con este LED, porque les puede dañar los ojos. Lleven mucho cuidado con, por supuesto, a través de la cámara no les pasa nada, pero que haya mucho cuidado con ese detalle, porque es un LED muy, muy, muy potente. Ustedes con toda la luz que hay, ven ustedes como así en mi mano se refleja perfectamente. Es un LED muy potente, así que cuidado con eso. En cuanto a lanzamisiles, tenemos la misma, ven ustedes que es exactamente igual, tiene el mismo hueco para poner el otro arma. Bueno, el decorado es prácticamente el mismo, no hay, puede haber una pequeña diferencia en alguna pieza, pero es algo prácticamente inapreciable. Y por la parte, por la otra parte, es decir, por la parte trasera, pero es simplemente por la otra parte, también vemos el botón para accionar el LED y también el sitio donde poner las baterías. Y también ven ustedes que también es un LED muy, muy potente, en este caso es en blanco en vez de ser en rojo, pero ven ustedes que tiene una potencia muy grande, porque a pesar de todo lo que hay aquí ahora mismo, ven ustedes, podemos ahora les apagaré los focos para que vean ustedes la diferencia, pero es un LED muy, muy potente. Y por supuesto se monta igual que se monta el original, y el sitio que tiene en la figura es exactamente el mismo sitio. Ven ustedes que en original se pone aquí arriba, en este hueco que queda también tapado. Me encanta ese detalle, que el hueco se pueda, o sea, se quede tapado después de quitar las armas. Ustedes que va colocado, a ver si acertamos a colocarlo. No se preocupen que tarde o temprano caerá. Bueno, pues parece que no podemos colocarlo más, pero bueno, así no se cae simplemente. Ven ustedes que se pone en la misma posición, no me gusta mucho, pero bueno, al menos quedan las armas integradas en el modo alterno, que es una cosa que siempre se agradece. Y antes de poner esta pieza, quiero enseñar a ustedes el detalle del los LEDs en los faros. Vean ustedes que tienen aquí el botón para poder accionarlo y aquí el sitio para poner las baterías. Son baterías de tipo botón, como pasa en las armas. Vean ustedes que le dan y vean ustedes qué efecto más bonito, una gozada. Y no lo van a, ahora compramos la luz, le aparecerá un poco más, pero esta parte, a ver, también
También se enciende un poco, es algo bastante tenue, pero sí que se aprecia un poco. Y ahora vamos a ponerlo con las otras piezas. Vamos a accionar todas las luces que lleva. Vamos a ponerlo en la parte de arriba, que me da a mí que así ya entró. Y ahora vamos a intentar apagar los focos para que vean ustedes el efecto. No los apagamos todos porque si no, no veríamos nada. Pero vean ustedes el efecto tan bonito que queda. Sí, vamos a intentar apagar todas las luces porque así igual conseguimos ver el efecto del intermitente. Veo que el efecto que quedan de las luces es muy bonito. A ver, no sé si lo apreciaremos, pero vean ustedes que tiene que haber menos luz para que se pueda apreciar este efecto. Pero sí que es, vean ustedes, como está comunicado por aquí, realmente se ve la luz, sí que se enciende. Es algo bastante ligero, pero sí que se ve. Pero digo que el efecto que se le queda con todas las luces encendidas es realmente muy, muy, muy bueno. Es algo que merece la pena, sin duda. Bueno, vamos a transformarlo a ver qué tal la transformación. Pues bueno, lo primero que hicimos es despejar el escenario de las demás figuras para poder transformar esta. Bueno, venimos aquí, se transforma igual que cualquier Lambor Masterpiece, entonces tampoco quiero entretenerme mucho. Bueno, abrimos esta parte, abrimos la parte de los brazos, abrimos toda esta parte, algunas partes eran un poco más duras que las otras, las ruedas las pegamos bien abajo para que no nos molesten, y ahora recuerden ustedes que este pivote tienen que bajar de aquí y subir esta parte. Vean ustedes, el movimiento es bajar esta parte hacia abajo y esta subirla hacia arriba, de manera que doble toda esta parte. Ahora subimos los brazos hasta que oigamos el clip y juntamos la cabeza para que el pobre Lambo no tenga esa cabeza rota. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, venimos a la parte trasera y soltamos toda la parte del caparazón que se le queda a la figura y la echamos hacia arriba. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser desconectar los pies de esos pivotes que tiene, y lo siguiente que haríamos sería coger y doblar estas partes hacia delante. Lo siguiente que haremos será abrir los alerones y coger y abrir toda esta parte hacia aquí y subir, girar, a ver si desconectar esta parte de aquí y girar toda esta parte hacia arriba. Aquí desconectamos. Ya veo que cuesta, algunas cosas cuesta un poco más hacerlas porque la figura en algunas partes está bastante dura, lo que es bastante mejor, que se quede quieta. Y subimos toda esta parte así, ponemos esta parte hacia arriba para que se nos quede así. Y ahora ya lo siguiente, vamos a coger y vamos a formar el pie. Hacemos toda esta parte hacia adelante, toda esta parte hacia adelante. Usted sabe que es una figura realmente muy, muy grande. Bueno, y ahora cogemos y bajamos esta parte, sacamos la tapita, sacamos también esta tapita de este lado y las bajamos hacia abajo hasta que conecten en esta parte de aquí. Ahora acomodamos lo de Cantach, cerramos el pie y sacamos la parte del talón y venimos aquí detrás, y el alerón lo ponemos tal que así. Bueno, aquí vamos a repetir, ya tenemos la tapita sacada, doblamos esta parte, conectamos esta parte aquí, subimos esta parte está intermitente, subimos el pie y sacamos la parte trasera del talón y aquí doblamos esta parte. Bueno, ya tenemos todos los pies formados. Ahora venimos aquí, giramos esta parte aquí y ahora lo viene lo más raro de esta figura, que es coger primero la quebramos de esta parte y la siguiente es quebrarla aquí, ven ustedes que es el doble clic y clic, de manera que se nos quede así. Y ahora conectamos ven ustedes, este pivote lo conectamos en la parte baja de aquí. Tiene que hacer ese un clic hasta que se quede, eso pegado. Bueno, venimos a la parte trasera, a ver, sujetamos, vamos a intentar subir un poco la toma para que vean ustedes algo más, pero es que es una fibra muy grande y estas cosas cuesta mucho que se hagan todas en toma. Bueno, doblamos, sacamos de aquí y doblamos hasta que se quede en esta posición y aquí hacemos lo mismo, sacamos
y doblamos toda esta parte hasta que se quede en esta posición. Vamos a ver, tiene que quedarse más o menos, falta un poco, más o menos tiene que quedarse como se queda esta parte de aquí. Vean ustedes, tiene que quedarse en esa posición para ahora formar todo el caparazón de esta especie de tortuga ninja. Aquí conecta, no conecta, queda muy pegado, pero se conecta en este pivote, para que se queda un poco suelto, al menos en mi figura. Bueno, una vez que tenemos toda esta parte, vamos a proceder a sacar los brazos, que es estirarlos tal cual, bajarlos a su posición y acomodarlos, y ahora coger y sacar la mano. Doblamos aquí abajo y sacamos esta mano articulada tan bonita. Bueno, ahora venimos aquí, doblamos toda esta parte, la colocamos en su sitio, tal que así, oigan cómo crujen los ratchet, y ahora doblamos toda la mano para que se quede en su posición. Y vean ustedes cómo ya tenemos nuestra figura transformada, que es realmente una monstruosidad de figura. Como es lógico, utilizaremos las mismas figuras que utilizamos en el modo alterno para empezar la review del modo robot y empezar con la comparación de tamaños. Vean ustedes que esta figura es bastante más grande que el MP10 y queda casi casi a la altura del MPP10. Digamos que van en disminución de una a otra, pero sorprende mucho el tamaño, es mucho más grande que el MP10 y es una barbaridad de figura. Vean ustedes que si lo ponemos de lado, vean ustedes cómo tiene bastante más masa que el MP10, pero eso debido al diseño. Pero ustedes, las piernas, todo queda bastante más grande. Había gente que pensaba que podría estar a escala con el MPP10, pero no es así, queda demasiado grande. Aunque para mí tampoco es un problema, pero son ustedes que no soy un fanático de las escalas y a mí me gustan las figuras grandes, así que para mí este Lambor está prácticamente perfecto. Para ustedes la diferencia de tamaño es bastante apreciable y sorprende sobre todo que llegue a tener un tamaño prácticamente como el del MPP10. Es una auténtica burrada la diferencia de la escala de esta figura, es una barbaridad. Bueno, comparada con el original, a ponerlos aquí, comparado con el original, vean ustedes cómo es prácticamente el doble. Vamos a quitar de esta figura que se ve bien, cómo es prácticamente el doble que el original. Es realmente muy, 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 muy grande. Es el doble de todo, de alto, de ancho, de todo. Es una diferencia bastante, bastante apreciable a simple vista. No sé, es una auténtica burrada lo que hicieron con esta figura, porque la escala se les va completamente. No sé qué se le ocurría hacer una figura tan grande, pero es realmente, realmente inmensa, muy, muy, muy grande. Bueno, lo primero que llama la atención de, vamos a colocar las figuras bien, lo que llama la atención del modo robot es lo siguiente, es que la cabeza no es la que le corresponde, no es la cabeza de Lambor, sino la cabeza de Red Alert. Vamos a acercarlas un poco y así ustedes lo apreciarán. Vean ustedes que esos cuernecitos que tiene como recortados lo delatan, que la figura no es la cabeza no es la suya, sino la cabeza de Red Alert, pero pintada en negro. La cabeza de Lambor realmente es la que viene de regalo. Vean ustedes que sí que tiene la misma forma, una que la otra, los cuernos sí que están igual, una figura que la otra, pero también tiene otra diferencia, que es que viene con la cara de Lambor G2, que está como gritando, como enfadado, ven ustedes, está como gritando, y no es la cara que le corresponde a esta figura, y tampoco el color, porque la cabeza ha sido negra. Es bastante curioso que en eso se hayan equivocado, no sé si la han hecho a posta o no, pero es realmente algo muy, muy extraño. Vean ustedes como la cabeza de Red Alert es justo esta cabeza, pero cambiando los colores, es, no sé, es realmente, realmente extraño que hayan hecho
Eso. Y luego otra duda que asalta es cuando ustedes cogen la casa por primera vez, dicen, bueno, ¿cómo cambio la cabeza? El especial no lo pone y aquí no se ve ningún tornillo, ni se ve ningún sitio por donde desmontar la cabeza. Pero claro, si ustedes le dan la vuelta, ven ustedes que este joint que lleva no es redondo. Es plano, pero no es redondo, sino que tiene, aquí a ambos lados tiene como un rebaje. Entonces, cogen ustedes esta cabeza, la giran, y simplemente girando, sale la cabeza y pueden conectar la otra. Ven ustedes el orificio donde entra, tiene la misma forma que esta pieza, entonces meten, giran, y queda la cabeza perfectamente ajustada para poder exhibir la figura. Un método muy sencillo, pero bastante curioso y muy ingenioso, que nunca había visto a nadie que se le ocurriera. En vez de tanto desmontar cabezas, simplemente giran y ya tienen la cabeza. La cabeza, por supuesto, puede girar en todos los sentidos. Sí, cuenta que si la giran completamente se suelta, pero puede girar también hacia atrás. Solamente tiene un punto muerto, que es en los 90 grados, que es donde se queda suelta. Pero puede girar sin un problema, también gira hacia arriba y hacia abajo, lo cual me gusta bastante. Sin desmontar nada, cambien ustedes la cabeza en un momento, aunque es verdad que la cabeza roja le queda muy rara, queda bastante mejor la negra, así que vamos a colocarle otra vez su cabeza. Bueno, las figuras son prácticamente iguales, no hay ninguna diferencia así a primera vista que se pueda apreciar. Ustedes que las piernas son iguales, el decorado puede cambiar alguna pequeña cosa del decorado, pero es muy difícil. Incluso los colores son los mismos, ven ustedes, el cinturón también es igual, toda la parte del pecho. Sí, queda que el color del pecho no sea igual uno que en otro, quizá este sea más metálico, un color más brillante, pero debido, como les digo siempre, todo esto es die-cast, entonces la impregnación de la pintura sobre el die-cast no queda igual que sobre el plástico. Entonces no queda igual, por eso da la sensación de que es otro color, pero todo lo demás, ustedes, los brazos, el color y la forma es prácticamente la misma en uno que en otro, no hay diferencia. La parte trasera es muy, muy, muy parecido el color, aunque también es verdad que como depende cómo incida la luz en él, es diferente, pero el color de uno y el otro, ven ustedes, la parte de los pies también es, la parte trasera es muy, muy, muy parecida. Incluso ven ustedes los mismos tornillos. Esta pieza no es exactamente igual, pero es por la diferencia de tamaño entre uno y el otro, lo cual es bastante lógico. Pero son prácticamente dos calcos estas figuras. Bueno, sí que hay que poner un pero respecto al de Tanaka, y es el siguiente. El arma del hombro encaja perfectamente, como pasaría con el oficial, y tiene la misma movilidad, y aparte tiene esta del LED, por supuesto. Pero en la mano no se equivocaron, por así decirlo, y es lo siguiente, porque es articulada, y el pulgar no articula hacia la orilla, solo hacia arriba y hacia abajo. Entonces es más ancha, dejaron el mismo pivote para sujetar el arma, que esta no lo tiene, y es más ancha que el arma. Entonces es muy complicado que pueda coger el arma. Sí que la puede coger en alguna posición así un poco, un tanto forzada, pero no es tal y como deberían. Prueban ustedes que el arma se queda de lado, puede sujetarla sin ningún problema, y si giran ustedes la mano se verá bien, no se verá tampoco muy, muy extraña. Pero sí que es verdad que en ese aspecto se equivocaron, porque el pulgar tenía que ser girado hacia otro sentido también, y haber dejado un orificio para poner la mano, porque así el arma se sujeta bastante, bastante mal, no se cae ni mucho menos. Incluso diría que se sujeta mejor que en mi figura, aunque al final se nos cayó de tanto moverla, porque en mi figura del Lambor se quedó bastante suelto ese pivote. Pero bueno, si ustedes le buscan una posición, la puede sujetar un poco así con el pulgar, la puede sujetar. Pero decirles que eso fue un fallo por parte de ellos. Y vean ustedes cómo tiene los LEDs, que bien que le quedan, uno en cada color, le quedan realmente muy, muy bonitos. Sí que también pueden ustedes accionar el LED que lleva en el pecho, aunque hay que desmontar un poco el pecho. ¿Ves? Le dije que se caía el arma, y ahora cada vez que lo toco se va a caer simplemente por llevarme la contraria. Pero vean ustedes cómo se queda bastante bien con todos esos LEDs que dan. Esto en una oficina o en su estantería quedará de lujo. Ustedes lo dejan en su oficina transformado en modo alterno, con la luz encendida, y todo el que entre le preguntará qué es.
Bueno, ahora delante de la cámara la verdad que es más complicado, pero bueno, sí que puede sujetar el arma tarde o temprano, la sujeta. Y con los LEDs encendidos queda realmente muy bonita toda la figura. Bueno, vamos a quitar ya todas las armas y les quiero enseñar también la movilidad de la figura, porque una cosa que es bastante sorprendente. A ver, que coloquemos todas las partes. Todas las partes y apaguemos todas las luces. Y yo no creo que es muy sorprendente, como les dije, que es que esta figura tiene articulaciones de Ratchet cuando el original no las tiene. Escuchen. No tiene articulaciones de Ratchet por ningún sitio. Pero en cambio, vean, el original se desmonta con mucha facilidad. Bueno, en cambio escuchen este. Toda esta articulación es de Ratchet, al igual que esta. Lo cual hace que, a pesar de ser una figura bastante pesada, buscando una posición, se pueda quedar dando la célebre patada voladora, aunque era sí, ya se quedó quieta. Y le digo que, y era complicado que se pudiera quedar quieta, porque todo el pecho es de metal y todo el peso lo tiene la parte de arriba, entonces el centro de gravedad queda muy alto, pero ustedes que sujeta perfectamente, pero escuchen, es debido a las articulaciones que lleva esta, no estas de engranaje, pero estas dos sí, que son la principal, la de la cadera, y la de los hombros también, que son realmente las articulaciones principales. Por articulación tienen la que ustedes quieran, gira en todo sentido, al igual que el original, como ustedes. Tiene la articulación también aquí en la parte del brazo, y los dedos están uno por uno articulados, aunque es verdad que el pulgar debería haber articulado hacia el otro lado, y están todos atravesados por pivotes metálicos para que no se suelten, como pasa con el NP10, que cada vez que lo utilizo por una Reven tengo que comprobar si he perdido algún dedo antes de volver a meterlo a su caja. Articulada en los dos sentidos, muy buena. También tiene cintura, por supuesto, como el original, y articulación en la cadera, que es total articulación. Incluso el pie está también algo articulado hacia los lados. Bueno, en general yo creo que es una figura bastante impresionante. Tiene un par de fallos, como el fallo de la cabeza, que no es tampoco muy, muy grave. Decirles que esto se suele soltar con facilidad, pero el mío original también se suelta. Yo creo que eso es más un fallo del diseño original, que lo copiaron tal cual y no arreglaron, que de otra cosa. Pero decirles que es una figura muy, muy impresionante, y sí que tiene algún pequeño fallo, como el del arma y el de la cabeza también, que no es el color, pero son realmente pequeñas nimiedades que tampoco afectan al resultado final, y queda de verdad que es muy impresionante. Y se me olvidó comentarles una cosa, que es que, por supuesto, cuando ustedes guarden la mano, aunque la mano, para guardarla, como es articulada, recuerden que cierren todos los dedos bien cerrados para que puedan guardarla. Cuando guarden la mano, pueden ponerle tanto estas piezas sin ningún problema como el original, como también pueden ponerle el otro pile driver, o como se llame, que lleva la figura, al igual que el original, sin ningún problema, porque ya digo que es el mismo diseño. Realmente los pequeños fallos de diseño que tiene son heredados del original, más que otra cosa, que el pecho a lo mejor se puede soltar con algo de facilidad, o la parte trasera, pero en el original también pasa. El único fallo de diseño que tiene esta figura es el tema de la cabeza, del color, y también lo que les dije de la mano, que el arma no puede sujetarla bien. Pero bueno, con alguna pequeña modificación, como por ejemplo cortar estas partes, si me corta esas partes, ya la puede sujetar sin ningún problema. Y no entiendo por qué, si no le dieron esos pequeños orificios, porque sí que le dejaron esas partes. Son cosas, no sé, son cosas raras, decisiones extrañas que a veces toman las compañías y no sabemos por qué. Bueno, ¿recomendar la figura? Sí, claro, por supuesto. A mí me encanta una figura, el MPP10, esta figura, figuras grandes, bonitas, que en las estanterías lucen mucho más que las pequeñas, al menos a mí me gustan así. Aparte son figuras de calidad, realmente la calidad que nos está dando Tanaka y otras compañías que hacen caos como Weijian o Kubian Bao, no nos la está dando a frita cara, como vieron ustedes con los últimos Legends que revisé, que son figuras con un diseño bonito, pero no es esta calidad, y el precio realmente es para que fuera esta calidad, porque el precio de esta figura no es una figura cara. Esta figura en el mercado chino se está vendiendo
por unos $50 o $60. Luego tenéis que ver que hay que pagar importación, envío, aduanas, muchas cosas, pero no es una figura cara para lo que ofrece. Ya digo, llena de LEDs y llena de muchos detalles que Takara y Hasbro no lo van a dar en la vida. Así que sí que se la recomiendo. Cómprenla porque es realmente una figura muy buena. Bueno, por esto me despido. Espero que no se haya hecho muy larga esta review, porque ya no sé ni a cuánto se nos ha ido de tiempo y últimamente se me van todas mucho de tiempo. Así que lo que digo, espero que sea muy largo y espero que les haya gustado. Bueno, es lo de siempre les digo, comenten, comenten, comenten y vuelvan a comentar. Venga, hasta luego, amigos.